A cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva a cantar en la fracción del pan, que nuestro amor es el Dios hecho carne. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. El amor de Cristo nos reúne en banquete fraternal, con la luz de nuestra fe en el alma. Acudamos juntos al altar. Acudamos juntos al altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos conceda a todos espíritu de oración y de alabanza, que podamos vivir con intensidad esta hora de la misa, en este día grande que cuando como iglesia celebramos el misterio del cuerpo y de la sangre del Señor, la solemnidad del Corpus Christi, que podamos entonces ahí en la casa que se ha convertido en un templo, sea un lugar de oración y de adoración. Esta es la hora para el Señor, que todos con atención participemos de esta Eucaristía, rezando, cantando, escuchando, adorando a este Dios que se hace nuestro. Antes de celebrar los sagrados misterios, acudamos al Señor, a su bondad, a su misericordia. En el silencio pedimos perdón de Él, de nuestros pecados. Y al Señor acudimos diciendo: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor, que es bueno, el que es rico en misericordia, nos perdone y nos lleve a la vida eterna. Amén. Juntos alabemos a nuestro Dios. Gloria, te alabamos, te bendecimos.
paz a los hombres que ama el Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Tú que al mundo libras del pecado, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Porque solamente tú eres santo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En la Eucaristía nos alimentamos del cuerpo de Cristo. En la Eucaristía nos alimentamos también de la palabra del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con atención, escuchemos lo que el Señor hoy quiere decirnos. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: acuérdate del largo camino que el Señor, tu Dios, te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba para conocer el fondo de tu corazón, a ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No olvides al Señor tu Dios, que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud, y te condujo por ese inmenso y temible desierto, entre serpientes abrasadoras y escorpiones. No olvides al Señor tu Dios, que en esa tierra sedienta y sin agua, hizo brotar para ti agua de la roca, y en el desierto te alimentó con el maná, un alimento que no conocieron tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor.
Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los hermanos de Corinto. Hermanos, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo
lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, al Señor le pedimos que Él nos conceda a ustedes, a mí, su Espíritu Santo, que nos permita gozarnos, alegrarnos en esta fiesta que estamos celebrando. Y que el Espíritu Santo permita que yo pueda, de alguna manera, enseñarles un poco más de este misterio de la fe y gozarnos juntos en lo que estamos celebrando. En estas semanas hemos vivido fiestas grandes y celebramos Pentecostés y la semana pasada el misterio de la Santísima Trinidad. Sin duda, misterios que nos llevan a la adoración, a darnos cuenta en el Dios en el cual creemos y a que podamos de alguna manera darnos cuenta y valorar la grandeza de ser cristianos y de ser católicos y aquellos misterios en los cuales creemos y esos misterios que son nuestros, porque ese Dios grande, todopoderoso, es un Dios que se vuelca con toda su misericordia en cada una de nuestras vidas. Nosotros, cristianos, católicos, ¿cuánto valoramos la celebración de la Santa Misa? Sabemos que es algo importante y por eso cuando queremos, porque estamos contentos y queremos dar gracias, vamos y pedimos una misa. Estamos tristes porque se nos fue un ser querido, estamos pasando una situación difícil y pedimos que se celebre una misa. Queremos rezar con esa celebración. Sabemos que es algo grande, sabemos que es algo importante y por eso vamos y acudimos a ella. La Sagrada Eucaristía, la Santa Misa, hermanos y hermanas, es un misterio que a todos nos sobrepasa. Y si bien es cierto, la Iglesia nos invita a que la celebremos a diario. Si bien es cierto, en estos tiempos echamos de menos el no poder comulgar, aunque sí podemos, gracias a Dios y a la tecnología, podemos de alguna manera celebrar y ustedes participar de esta celebración, aunque no pueden participar plenamente porque no pueden recibir en la comunión el cuerpo y la sangre del Señor. Sin embargo, sabemos que necesitamos de la Eucaristía y buscamos entonces celebrarla y qué bueno que ustedes puedan estar ahí en sus casas teniendo este momento de oración. Pero tendríamos nosotros que preguntarnos, aunque sabemos que es algo grande, importante, valioso, ¿sabemos bien qué es la misa? ¿Qué es lo que celebramos en la misa? Si preguntamos alguna, quizá puede aparecer aquella respuesta, sí, es la cena del Señor, y bonito, y es una respuesta no equivocada. Pero sin duda la misa es mucho más que eso. Es verdad que cuando nos juntamos, nos reunimos junto al altar, de alguna manera
nos hace memoria la cena del Señor con los apóstoles, en lo que llamamos la última cena, y sabemos lo que el Señor dijo e hizo, que tomó el pan y tomó el vino y pronuncia aquellas palabras que el sacerdote va a pronunciar también dentro de unos minutos aquí en el altar. Pero la misa no es el recuerdo de la cena del Señor, no. Porque el Señor en la cena, cuando pronunció esas palabras, cuando tomó el pan y tomó el vino y pronunció esas palabras, lo que hizo el Señor fue de alguna manera firmar lo que iba a suceder al día siguiente. Lo que hizo el Señor en aquella cena con los apóstoles es como prefigurar de una manera mística lo que al otro día, el Viernes Santo, ahí en el Monte Calvario, iba a suceder. Es decir, su entrega generosa de una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación. Por eso que de la misa también decimos, aunque a veces no lo decimos tanto y debiéramos decirlo más, que la misa es el santo sacrificio. Eso es. La misa, y ya lo decía el Papa San Juan Pablo II, cuando nosotros celebramos la misa es trasladarnos a aquella hora única en la historia de la humanidad en la cual Cristo el Señor de una vez y para siempre se entregó por nosotros. La misa es un misterio que nos sobrepasa. Cuando nos reunimos junto al altar, cuando ahí presididos por un sacerdote celebramos Eucaristía, es trasladarnos a esa hora única en la historia, a esas 3 de la tarde de un Viernes Santo, único en la historia, cuando el Señor se ofreció por nuestra salvación. ¿Cómo vivimos el Viernes Santo? ¡Qué devoción! ¡Qué silencio! Y decimos, y la procesión en silencio. ¡Qué impresionante! Y cuando nos acercamos a venerar el madero de la cruz, ¡qué religiosidad el Viernes Santo! Pues bien, ese mismo estupor que sentimos de alguna manera el Viernes Santo es lo que debiéramos sentir en cada misa. Y a veces puede que no tengamos ese mismo estupor. Y a veces pareciera que no tenemos siempre el mismo entusiasmo por ir a la misa. Y a veces quisiéramos que la misa fuera lo más corta posible y que el Padre no hablara tanto y que ya nos pudiéramos ir luego a la casa. Pero la misa es algo grande. Es esto que te acabo de decir. Es trasladarnos a ese momento en el cual Cristo se ofreció por nosotros. Y por eso, a pesar de que no siempre tengamos toda la claridad que quisiéramos o que debiéramos tener, sentimos que es algo grande. Y por eso pedimos misa en nuestras alegrías y en nuestras penas. Porque la misa, ¿qué viene a ser? Es la oración de Cristo, eso es. La misa es la oración de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo a las 3 de la tarde de ese Viernes Santo? Se ofreció por nosotros y por nuestra salvación al Padre. Él está ahí intercediendo por nosotros. Y entendemos entonces, y debiéramos entender que en la misa eso es lo que sucede. Es la oración de Cristo, a la cual nos unimos nosotros. Por eso la misa es grande, y la misa es grande y valiosa, independientemente de si el Padre es entretenido para hacerlo o no, de si hay canto o no, de si el coro funciona o no funciona, de si se escucha porque los micrófonos están que tienen un desperfecto o no, de si hay mucha o poca gente. La misa es grande por ella misma, porque es la ofrenda, el sacrificio de Cristo por nosotros, al cual nosotros nos unimos, como que nos tomamos del Señor para poder llegar entonces hasta el corazón mismo del Padre Dios. Grande es la Eucaristía y grande es este tesoro que tenemos y donde nos podemos entonces reunir y celebrar nuestra fe. Grande es este misterio donde el Señor quiere que lo comamos, sí, ese misterio, cómo el Señor en su amor misericordioso por nosotros, cómo quiso que lo que Él iba a hacer
de una vez y para siempre, lo pudiéramos tener siempre a nuestro alcance. Por eso para nosotros cristianos, lo de la muerte de Cristo no es algo que pasó allá hace tiempo, sino es algo que el Señor hoy día se está ofreciendo por nosotros. Sí, lo que sucedió una vez y para siempre, lo hacemos nuestro aquí en la Eucaristía y lo podemos comer. Eso es lo que quiso el Señor, que su sacrificio no fuera como algo externo a nosotros, sino que fuera para nosotros y que fuera el gran alimento de nuestras vidas. Y por eso que en la noche de la cena le dice a los apóstoles, cuando quieran acordarse de mí, hagan esto. Hagan lo mismo que yo estoy haciendo ahora, lo mismo que mañana voy a cumplir ahí en el Monte Calvario, ustedes lo recordarán cuando compartan el pan y el vino que ahora les estoy entregando. Y el Señor entonces se convierte en nuestro alimento. El Señor quiere estar ahí caminando dentro de nosotros y el Señor quiere estar ahí siendo nuestra fortaleza. Hemos escuchado la palabra de Dios. La primera lectura nos hablaba y nos recordaba ese momento del pueblo de Israel que va ahí por el desierto, que va caminando entre alegrías y dificultades. Y en un momento tiene hambre, en un momento tiene sed, en otro momento le asaltan unas plagas de serpientes, en momentos de fidelidad, momentos de fidelidad a Dios, de rechazo a veces, que no quieren saber, se enojan como con el Señor. Pero Dios permanece ahí fiel a ellos. Dios permanece fiel y a ese pueblo que va caminando, Él le alimenta. Y a ese pueblo que tiene sed, Él le da agua. Y a ese pueblo que camina bajo el sol, Él permite que haya una nube que les proteja. La Eucaristía viene a ser para nosotros también la gran protección y por eso la necesitamos. Nosotros que vamos caminando también en esta vida y en este desierto y también hoy día con las dificultades, siempre habrá dificultades y habrá alegría, pero hoy día dificultades y dolores que nos afligen y que nos cuesta tanto sobrellevar. ¿Cuánto más necesitamos entonces de esa presencia del Señor que nos habla, porque ya lo decía él también en la lectura, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor? Y ciertamente escuchar cada domingo la palabra de Dios o leerla en tu casa es motivo de alimento y de esperanza y de alegría y de luz en medio de las dificultades que tenemos en este caminar. ¿Y cómo necesitamos de la Eucaristía? Sí, de la Eucaristía que se celebra en los altares de nuestras iglesias, aunque no acompañado con la presencia como quisiéramos de todos los hermanos y hermanas, pero ahí se está celebrando el santo sacrificio y el sacerdote está presentando al Padre en cada misa. Padre, aquí está el que se entregó por nosotros, el que pagó por nosotros, el que intercede por nosotros. Y cada misa se convierte entonces como en el gran momento de oración. Estamos viviendo nosotros este momento difícil en la historia de la humanidad, en la historia de nosotros como familia, como sociedad. Cómo se nos invita a que todos juntos tratemos de alguna manera de ir controlando esta pandemia, cómo rezamos, cómo le pedimos al Señor que pronto se pueda encontrar un remedio, la vacuna adecuada, todo eso que estamos viviendo. Pues bien, la Eucaristía es para nosotros el gran alimento en el camino de la vida para no desfallecer en medio de las dificultades. La Eucaristía para nosotros es alimento del viajero, de esto que vamos caminando en esta vida, y también la Eucaristía es medicina de eternidad. Hoy tenemos nosotros esa preocupación, que se encuentre una vacuna. Necesitamos vencer este virus que ahora nos aflige, que se encuentre una vacuna. Bien. Y Dios quiera que los científicos, iluminados por el Señor y con la capacidad que ellos tienen, puedan encontrar esa cura adecuada. Bien. Y en el caminar de la humanidad habrá que seguir venciendo enfermedades y seguir descubriendo remedios que nos ayuden a enfrentar las distintas enfermedades que siempre van conviviendo con nosotros o surgiendo en medio nuestro. Pero el creyente sabe que, bueno,
el caminar en este mundo en algún momento va a terminar. Pero el creyente ha de tener sentido de eternidad. Y pues bien, te digo, mira, la Eucaristía, la comunión, es la gran vacuna que nos permite en definitiva llegar al cielo, que nos permite en definitiva poder llegar a vivir con Dios. Y así como anhelamos la vacuna y cuando la encuentren y esté a nuestra disposición, vamos a hacer fila sin duda para que nos la coloquen, para sentirnos seguros. Eso mismo es lo que el cristiano debería sentir cada domingo, sabiéndose frágil, sabiéndose enfermo, sabiéndose con dificultades en el caminar. Eso mismo debiera sentir, esa misma necesidad y esa misma ansia de poder comer el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos fortalece, que nos vacuna entonces para poder hacer esa contra nuestra debilidad, contra nuestras flaquezas y contra el demonio que nos quiere de tantas maneras como tumbar. La Eucaristía nos da fuerzas. La Eucaristía habla de la grandeza también de ti, de mí, de cada hombre y de cada mujer. Cuando nosotros nos alimentamos, cuando cada día nos alimentamos, lo que comemos lo hacemos nuestro. En la Eucaristía es al revés. Cuando nosotros comulgamos, es el Señor que nos hace suyos. Es Él el que nos eleva. Esa es la grandeza de este misterio. ¿Cómo hemos de tener entonces deseos de comulgar? ¿Cómo hemos de nosotros valorar lo que es la misa? ¿Cómo no hemos de perder la oportunidad de participar de ella? Y cuando llegue el tiempo y se recobremos una normalidad que sabemos que será distinta y todo lo que se dice, pero bueno, cuando podamos encontrarnos y celebrar la Eucaristía, no solo una vez al año para una fiesta importante, no solo el domingo, que ya eso es para nosotros fundamental, cuando podamos, vamos, ¿eh? Y vamos a la misa. Y no porque me lo dicen, no porque lo dicen quienes me dirigen en esta comunidad, no porque me lo manda aquí o allá, no. Porque yo he descubierto la grandeza de la Eucaristía y la necesito, porque necesito de la fuerza de Dios y necesito llenarme del amor que Él me tiene y necesito entonces de esta medicina de eternidad. Hoy es el Corpus Christi. Hoy la Iglesia nos invita entonces a contemplar de manera especial este misterio. Hoy la Iglesia nos invita a mirar al Señor y contemplarlo como el Emmanuel, como el Dios con nosotros, como el Dios que se hace nuestro alimento. Hoy, en tantas partes del mundo, es la procesión con el Santísimo. Como nosotros también lo habíamos recuperado y nos gustaba poder encontrarnos y salir con el Señor ahí en la hostia consagrada por las calles de nuestra ciudad, en torno a nuestras parroquias, en los pueblos. Hoy día no lo vamos a poder hacer. Pero aquí estamos, celebrando Eucaristía. Y aquí estamos pidiendo que el Señor con su gracia bendiga nuestro mundo, nuestra ciudad, nos bendiga a nosotros. Sí, Él está ahí. Él es nuestro alimento. Él es el Dios que se entregó y es el Dios que quiere estar ahí fortaleciendo cada una de nuestras vidas. Siempre les digo en estas misas, acumulemos hambre de Eucaristía. En estos días, rezando, me encontré con esta frase de un padre de la Iglesia, esos primeros cristianos que iba camino a Roma, lo iban a él a sacrificar, lo iban a matar por ser cristiano. Y bueno, él iba en el barco y custodiado por soldados, él era un obispo, iba ahí camino a Roma. Y él escribe una carta donde le dice a los cristianos de Roma: yo voy preparado, yo voy a entregarme al Señor y ustedes no hagan nada, no se les vaya a ocurrir, dice él, como defenderme para que no me maten. No, si yo ya voy entregado. ¿Ah? Y si las fieras, porque en el circo eran las fieras quienes comían a los cristianos, si las fieras se ponen como remisa, yo mismo las voy a usar, dice él, para que me coman y que me coman entero, para que ya no ser gravoso para nadie. Yo quiero ser del Señor. Y él decía, lo que sí deseo es el pan de Dios
que es la carne de Jesucristo, de la descendencia de David. Lo que sí deseo es la bebida de su sangre, que es la caridad incorruptible. Él sabía muy bien lo que era la Eucaristía y por eso la necesitaba para poder enfrentar las fieras con las cuales se iba a encontrar. Y ese era su deseo, el pan de Dios que es Jesucristo y la bebida de su sangre que es el amor de Dios incorruptible por nosotros. Gustemos la Eucaristía, acumulemos hambre de Eucaristía. No se nos olvide entonces de la presencia del Señor en nuestros altares. Cuando pasemos por una iglesia, no se te olvide que el Señor está ahí en el sagrario, en la hostia consagrada. Pasa a hacer una visita al Señor en la Eucaristía. Y si a veces no puedes entrar, por lo menos desde afuera con tus pensamientos, vuela a que ahí adentro, en ese templo, está Jesús en la Eucaristía. No una imagen, no. Cristo, con todo lo que Él es, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y con su divinidad, ahí en la hostia consagrada. Y que ante Él, muchas veces, de rodillas, podamos rezar. Necesitamos de Él. Él es pan de vida, bebida de salvación, medicina de eternidad. A Cristo Jesús sea el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre, el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la Espíritu tendrá. Recemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Preparemos el altar, celebremos Eucaristía y tú, en tu oración, hecha en tu casa, coloca aquí en el altar tus intenciones, tus necesidades, colócala aquí, para que Cristo las tome y las presente al Padre Dios. Te presentamos la vida, Señor. Vida del pueblo de fiesta y dolor. Campo y desierto, vida y silencio. Te presentamos, Señor. Campo y desierto. Presentamos, Señor. Te presentamos la vida, Señor, vida del pueblo
mundo de fiesta y dolor, campo y desierto, vida y silencio, te presentamos, Señor. Campo y desierto, vida y silencio, te presentamos, Señor. Hermanos, para que trayendo al altar los gozos, las alegrías, también los dolores y las preocupaciones de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre, concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, simbolizados en las ofrendas sacramentales que te presentamos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz. Porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino del retorno a ti, que eres término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Jesús se hace comida y bebida espiritual.
para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino. Y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria cantando. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Y aquí estamos, participando de esa hora santa, de esa hora única en la historia de la humanidad en que Cristo, de una vez y para siempre, se entregó por nuestra salvación. Aquí está Jesús. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y María concebida sin pecado original, y María concebida sin pecado original. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Reza por tus seres queridos difuntos. Te encomendamos también a Selfa Castillo Segura, José Cerda, Elba Brañez, Silverio Ramírez Pérez, Lucía Mesa Araya, a cada uno de ellos, a todos los que han muerto, a los que han muerto a causa de esta pandemia, a todos los difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y María concebida sin pecado original, y María concebida sin pecado original. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia, Señor, en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Ten misericordia. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo llegar un día al cielo y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén.
ahora fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, el Señor nos ha alimentado con su palabra. En cada Eucaristía Él quiere ser nuestro alimento con su cuerpo y sangre. Ahora ustedes no lo pueden recibir, pero como les digo, cada semana acumulen hambre de Eucaristía. Pero ahora podamos manifestarle al Señor el deseo que tenemos de que Él venga a nuestras almas, venga a llenar nuestras vidas. Eso es lo que le vamos a decir a Jesús. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran, ven, Señor. Digámoselo. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran, ven, Señor. Del Señor Dios de los cielos tiene sed mi corazón. Cuando al fin podrá este siervo ver tu rostro, gran Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran, ven, Señor. Con canciones de alabanza, con canciones en su honor, jubiloso he de acercarme a la mesa del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran, ven, Señor.
aquí pan que da la vida, aquí vino que da amor. Es la sangre del Cordero, es el cuerpo del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran, ven, Señor. He aquí a Jesús, el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Con tus santos te alabe por los siglos, amén. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con santos te alabe por los siglos, amén. Hermanos y hermanas, estamos celebrando Eucaristía en esta fiesta del Corpus Christi, el altar arreglado de manera especial, y siempre procuramos que nuestras iglesias estén tan bonitas, sobre todo el altar del Sagrario, del Santísimo, un lugar donde sabemos que está ahí la presencia viva del Señor. Pero el Señor, que sí sabemos, presente en la Eucaristía, en la hostia consagrada, sí, una presencia única, especialísima, no es menos verdad que también el Señor está presente en los hermanos y está presente en los más pobres, sí. Y hoy día quizá no hemos podido comulgar del cuerpo y sangre del Señor, pero podemos entrar en comunión con el Señor cuando nos preocupamos de los más pobres y tratamos de ayudar, tratamos de servir. Del padre Hurtado, de San Alberto Hurtado, se cuenta que una vez, yendo a esas poblaciones, las poblaciones Cayampa se llamaban en ese tiempo, los campamentos de ahora, yendo con un grupo de universitarios, en esa pobreza, en ese tiempo, una pobreza mucho inimaginable con lo que tenemos ahora, una pobreza mucho más grande,
Dice que el padre Hurtado tomó un niño pequeño, una guaguita casi, ahí entre esas ropas sucias, a lo mejor durmiendo en una caja de manzana, y le dice a los universitarios, toma al niño, y el universitario le dice, ahora de rodillas. Y con ese niño, el padre Hurtado les dio la bendición, así como le voy a dar yo dentro de un rato con el Santísimo Sacramento, sí, hacerles entender a esos universitarios, miren, en este niño pobre, aquí también está el Señor. Que eso no lo olvidemos. Por eso comparto con ustedes también esto. Hermanos y hermanas, una semana más de cuarentena, se suman restricciones, el número de contagios aumenta y a diario debemos lamentar el deceso de hijos de esta tierra a causa de la pandemia, por lo que los suyos casi no han podido despedirse como acostumbramos a hacerlo. Todo esto es duro, difícil asumirlo, más todavía cuando el aspecto económico va golpeando fuerte en las familias a causa de la falta de trabajo, temor de perderlo. La situación actual es como un mar agitado en el cual todos estamos en una barca que se nos mueve mucho. Con todo, hemos de seguir remando, pero todos a una y en la misma dirección, para poder llegar al ansiado puerto de un tiempo que sabemos será distinto, pero un tiempo que podamos, sin embargo, mirar más esperanzados el futuro. Para lograr esa meta se necesita la fortaleza, valentía, humildad, disponibilidad y generosidad de todos. Sabemos, porque las autoridades y distintas personas que saben nos lo han dicho, que es importante respetar la cuarentena, la distancia entre nosotros, la higiene, el uso de mascarilla, etc. Sabemos también que no siempre es tan fácil cumplir con todo esto, sobre todo cuando pensamos en aquellos hermanos y hermanas que viven un poco al día con el trabajo que pueden realizar. Ante esta realidad, vemos cómo hay una preocupación de las autoridades y de tantas instancias de la comunidad por ayudar. Y aquí hemos de estar atentos a involucrarnos todos para ver cómo podemos de alguna manera ayudar y lograr así que a nadie le falte lo necesario para vivir y puedan quedarse en la casa sin tener que exponerse ni exponer a otros al contagio. De este modo podremos ayudar a controlar en algo esta pandemia. La tarea que hemos de realizar no es fácil. A todos nos gusta movernos con libertad, poder trabajar, estudiar, relacionarnos con los demás, sentir que puedo salir adelante y que puedo velar por los que son parte de mi responsabilidad. Sí, esto es algo propio del ser humano, pero las circunstancias actuales nos llevan a que en una actitud humilde nos dejemos guiar. Vivamos más austeramente, nos ayudemos unos a otros, a que seamos generosos para compartir, humildes para recibir, responsables en el actuar. De actuar así dependerá el bien y la salud de todos. Para los que creemos, en este tiempo agitado, sigamos rezando, pidiendo la ayuda del Señor, con la confianza que en su providencia amorosa no nos deja y que sabrá entregar consuelo a los enfermos, fortaleza a quienes les cuidan, sabiduría a las autoridades, paciencia y generosidad a todos, y a los que han fallecido, la paz eterna. Hoy, estando más quietos, pero no dormidos, cuidemos nuestro presente y vamos construyendo un futuro, en el que espero no olvidemos que siempre hemos de tener presente a Dios y que nos necesitamos unos a otros. Hermanos y hermanas, en aquí, en la custodia, voy a colocar la hostia consagrada, es decir, a Jesús el Señor. A Él queremos adorar y que sea Él quien ahora nos bendiga. Cantemos a Jesús, el amor de los amores. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor, Dios.
Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares. Alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Señor Jesús, nosotros creemos firmemente que tú estás aquí, que nos ves, que nos oyes. Te adoramos, Señor, con profunda reverencia. Te pedimos perdón de nuestros pecados y la gracia de tu bendición. Sí, Señor, sabemos que tú estás aquí, que en la Eucaristía te has quedado para ser nuestro alimento. Que tu presencia en los altares y en nuestro sagrario de nuestras iglesias es motivo de gran bendición para todos. Que no olvidemos tu presencia en medio nuestro, que queramos recibirte en alimento en la comunión, que nos guste conversar contigo en la Eucaristía y en el Sagrario. Señor, derrama tu bendición, la necesitamos tanto. Tú que te quisiste quedar como alimento para el camino de nuestra vida. El caminar hoy día se hace difícil, pesado, angustiante. Necesitamos de la fuerza que tú nos puedes dar. Necesitamos de tu amor misericordioso que nos levante. Necesitamos que tu presencia sea para nosotros vacuna de eternidad y también aquella vacuna que nos ayude a luchar contra tantas situaciones difíciles que hoy día nos afligen. Señor, te presentamos la vida de los enfermos, te presentamos la vida de quienes los cuidan. Nuestra vida también, para que la sepamos cuidar, para que sepamos ser responsables. Ten piedad de nosotros. Y a ti, Señor, que te sabemos en la Eucaristía, que te sepamos conocer también en los hermanos más necesitados. Ayúdanos a servir, ayúdanos a compartir con los demás. Danos, Señor, tu bendición. Alabado sea el augusto sacramento del altar, y por siglos infinitos ensalzada sea su deidad, ensalzada sea su deidad. Y recibamos la bendición que el mismo Jesús desde la hostia consagrada nos va a dar. Bendice, Señor, nuestra ciudad, nuestra región, nuestra gente, nuestras familias. Bendice, Señor, y ten piedad. Thank you.
por siempre, bendito y alabado el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado el Santísimo Sacramento del altar. Hermanos y hermanas, qué grande es la misa, qué grande es el misterio de la Eucaristía. El saber que el Señor está con nosotros, que es nuestro alimento, y se queda en nuestros sagrarios. Sí, que el sagrario de nuestras iglesias siempre nos atraiga, sea como aquel imán que nos lleva para encontrarnos con Jesús. Que la luz que arde día y noche junto al sagrario nos recuerde esa verdad, que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, de que Él nos acompaña siempre. Invoquemos a la Virgen Santa, que siempre está muy cerca de Jesús y por lo tanto está aquí muy cerca nuestro. En sus manos de madre colocamos nuestras vidas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado nuestra fe, nos quedamos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Amén.